Como todo procedimiento, deberá llevarse a cabo en condiciones de asepsia y antisepsia, por lo cual el médico debe portar uniforme estéril, efectuar respectivo lavado de manos y se debe disponer de todos los insumos necesarios, incluido el sitio donde se efectúa. Insumos: vestimenta estéril, guante, gorro, cubreboca y campo estéril. Material de asepsia y antisepsia. Recolectores de líquido cefalorraquídeo estériles. Agujas y estiletes. Apósito oclusor de sitio de punción. Se debe explicar al paciente si tiene la edad de comprender con palabras muy sencillas y o a su familiar las razones de por qué se le va a practicar el procedimiento, en qué consiste el estudio y cuáles pueden ser las complicaciones de la punción lumbar. Es preciso garantizar la sedación, ya sea tranquilizando al niño y a su familia, o en la mayoría de los casos, y debido a la condición del paciente pediátrico, se debe recurrir a la sedación farmacológica con el acompañamiento del anestesiólogo de la institución. Se debe colocar al paciente en la posición de cúbito lateral, manteniendo el eje cráneoespinal en paralelo al eje longitudinal de la mesa de exploración y manteniendo flexionadas ambas rodillas. Se busca con esta posición ampliar los espacios interespinosos para que sea más fácil el paso de la aguja por el espacio espinal. Se traza una línea vertical pasando por ambos bordes superiores de las crestas ilíacas y en sentido transverso a la columna lumbar. Esa línea sirve como referencia para identificar la cuarta vértebra lumbar. Se debe realizar todo el procedimiento de limpieza de la zona de la punción, así como utilizar campos estériles en el área. Se introduce la aguja en el espacio descrito entre el L3 y L4 con el estilete insertado y su bisel hacia arriba, inclinando la aguja unos 15 grados en dirección cefálica, es decir, en dirección al ombligo, y se avanza hacia las estructuras más profundas. En este sentido, los tejidos atravesados por la aguja son piel, tejido subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, espacio epidural, dura madre, espacio subaracnoideo. Luego de atravesar el ligamento amarillo, teniendo en cuenta que se puede sentir un característico pop o vacío, se retira el estilete de la aguja observando si hay salida de líquido cefalorraquídeo. Se toman 3 muestras en cada una en un frasco o tubo estéril. En promedio, se puede obtener de 4 a 5 centímetros cúbicos por cada frasco o tubo, aunque cantidades de 2 o 3 centímetros cúbicos pueden ser útiles. Al finalizar el procedimiento, se debe retirar la aguja siempre con su estilete insertado y ejercer presión inmediata mediante un apósito en el sitio de la punción. Conclusiones. La punción lumbar es un procedimiento no quirúrgico que debe hacer parte de las habilidades y destrezas del médico. Es indispensable tener claro cuáles son las indicaciones y contraindicaciones, así como los aspectos técnicos en lo que respecta al procedimiento en sí, y los alcances diagnósticos y terapéuticos de la misma.